Ah, inventar cosas que no son, porque en cocinando, ¿quién se cree todo? Imagínate que en cocinando ni quiera creer la gente que todavía que la Johanna sí tiene pareja de allá. No creo todavía porque dicen, es show, es show. Es cierto. Ajá, Franklin. Así que los de crack, así que solo nos dedicamos a veces solo a hacer bulla. Solo hacer bulla. En lo que sí tiene eso de que a la hora, cuando es lo cocinando, eso sí tiene. Ve, lo que estamos hablando, mire, espéreme. Ahorita la Nayeli, la Mona y el Diablo, ya entre ellos tres ya se perdieron. La Mona, la Nayeli callando al Diablo. El Diablo habló sin opinar. Porque está allá atrás, ¿verdad? Entonces está perdido. Entonces la Mona le hizo, mi amor, cállate que te van a decir algo. Y la Nayeli es celosa, cállate vos. Entonces ahí ya se desordenó la cosa. Deja de hablarle así, le dijo la Nayeli. Demasiado. Por eso le digo, de que porque lo que estoy diciendo yo, de que prácticamente la mayoría de culpa también tienen los hombres en los cocinando, que se reúnen todos y tal vez uno, el que está platicando, el que quiere opinar, ellos están haciendo su desorden. Es que en los cocinando últimamente los hombres no participan más que en hacer esa bulla. Ajá. Y lo que usted dijo de las posiciones, para que cada persona tiene su posición, pero es por lo mismo, porque uno lo va a buscar. Uno busca su posición. Vos ponete aquí, vos ponete allá, ajá. A menos que sea la hora de la cabazón, le digo, va, vos ponete enfrente que te toca. Va, Johanna. Ajá, Diablo, feo. Pero mire, si hablando del tema de que opinamos hasta que termine, por Dios, se lleva un video esta vez y vos lo hablando. Tres videos, vos. Sí, pero como yo no voy a ser tan metido igual que vos, que voy a estar solo diciendo cosas. Vaya, un video. Vaya, terminó, no lleva un video. Ajá. Pelear conmigo, va. Sí, se lastima, pero te puedo llevar las bendiciones. El mismo carácter. Ay, te mira a vos y se pone nerviosa la Nayeli. No, es que le quería callar, pero yo el mismo carácter, las dos hermanas. No, lo que yo iba a opinar, cama, es que se me olvidó, Miguel. Vengo en mi etapa, ya. Por culpa del Diablo, te olvidó, imagínate. ¿Para qué me llegó con el papel? Ay, no, qué otro. ¿Y te la creíste? Sí, se la creyó. Quizás Fernando estaba yo porque dormido. A mí mi cámara me dijo, mirando y le hagamos un short, me dijo. Y pues sí, como hablamos de que íbamos a hacer shorts en las reuniones y todo lo eso. Lo chistoso que yo dije, van a ver qué bonito el amor. Pero en realidad todos los comentarios, pues Lana, y le llegaste cuando la repartición estaba barata. Solo de eso. Que te preste los lentes chocolates. Solo de eso los comentarios, man. Pero es que el un short bien apretado así. No era pesado. Como ella dijo que antes que ajá. No, pero es que ese de ese tipo va como. Ese le juro que no lo andaba hasta arriba. Es short, así son los shorts. No por el short, por ella. Ajá. Pero la mentalidad de la persona. Ay, no es mi culpa que el short quede marcado. Pero mire, ve, es que yo siento que la mujer. Es que, pero yo le di a la Nayeli, vamos a hacer un short, pero ya se subió el short. Cuando usted dijo short, no se quema. Y la Nayeli me pregunta. Y con yo no quiere cabo. Es que ya la lo primera vez que la ah, pero ¿qué va a hacer? Ya ve que tengo levante, va. Y él compró una rosa, va. Y se la dio a la Nayeli. La Nayeli no se la recibió. Y después viene, dijo que se le iba a dar a la Mona. Y le dice, ahora en la mañana. Te compró una flor. Va a creer. Y le dice, ayer te iba a dar una flor. Y como no viniste, no sé qué, y ahora se le iba a dar, o no sé cómo, me dijo. Y Pénsalo se le queda viendo y le dice. Son tácticas de hombre, hija. Sí. No funcionó con una. O sea, una le despreció y para que no. La otra tonta la va a creer, y así es. Pues vaya, es que le dijimos. No. Ajá, le dijeron. $5 y le costó como 3. Sentía que me robaban ahí. ¿Y es que fuiste? Es que me está llamando. Ah, si fuiste aquello, va. Vaya, ajá. Entonces, cambiando de tema, saben que ahora es un día muy especial. ¿Quién me adivina a dónde andamos? ¿Por qué? Porque andamos de camino, de viaje. Yo. Andamos de viaje. Parranda. De rumba. Turisteando. Andamos visitando lugares que no hemos conocido. Vacilando. Andamos rodando. Sí, porque va, vos, varios no han conocido estos lugares. Tienes razón.
Vaya. El diablo sí. Resulta que en los Junior dijimos vamos a ir a Guatemala, ¿va? Y nos fuimos para Guatemala, ¿va? En los Junior y nos fuimos para Guatemala, hablando de la casa que salimos rumbo a Guatemala. Es que yo no estoy diciendo que llegamos, dije salimos a Guatemala. Estoy hablando en el pasado y hablando que estábamos en El Salvador. No, diga, fuimos a la frontera porque nada, nos pasamos de ahí. Dele, vomita el comentario. Ya veo por qué dicen que es hermana de la Nayeli. Ajá. Vaya, voy a explicar. ¿De qué fuimos? Ya vio, ya entendió. Ya entendió. Ya diga, sí. Vaya, voy a volver a explicarlo de sí. En los Junior íbamos rumbo a Guatemala y fuimos a Guatemala. Fuimos. Resulta que salimos de la sede con rumbo a Guatemala. Pero, viene el pero que no esperaste. Pero tuvimos unas trabas en migración que por una palabrita en los permisos de los menores no nos dejaron pasar hasta Guatemala. Hoy sí ya entendiste, ya va a entender. Vale. Ok. Entonces. Dijimos, ok, no nos van a dejar de migración con las ganas, porque no es justo quedarse con las ganas, ¿verdad? O sea, es necesario sacar eso. Entonces dijimos, ok. Aunque sea tarde, va. Aunque sea tarde. Sí. Entonces, ¿de qué te reí, Bonadiel? No hay nada. Me está doliendo el teléfono. ¿Qué? Ah, vaya, hija, ¿qué pasa? Pero quiero estar ahí. No lo soy. Ay, pendiente del teléfono. Es que si te vibra, vas a sentirlo, hija. Adentro lo tenés. Sigamos hablando, pues. Vale. Entonces, no nos íbamos a quedar con las ganas por culpa de los de migración. Entonces, venimos nosotros y dijimos, ok, tenemos que ir a Guatemala. Pero tenemos que buscar una fecha especial para ir a Guatemala. Y entonces, buscamos este día. ¿Y este día? Y este día es un día muy especial. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Chepe está de cumpleañero. Gracias, gracias, chicos. Si Chepe está de cumpleañero, eso significa que... Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Chepe Loco. Happy birthday to you. Ya queremos pastel. Cuá, cuá, cuá. Ya queremos huevito. Entonces nos vinimos para Guatemala a quitarnos las ganas que nos habían dejado los de migración ese día y a celebrar el cumpleaños de Chepe. Pero como dice la Bessy, si es el cumpleaños de Chepe, entonces significa que... ¿Qué? 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 ¿Dígale usted? ¿Qué? ¿Que quién está cumpliendo ellos también? ¿Todos los que cumplen años este día? No, alguien especial, alguien especial. ¿Para quién? ¿Para usted? Para Nayeli, tal bueno, vez. Bueno, era, va. Era. Pero ¿para Nayeli? No sigue siendo y está mal. Para la Nayeli. ¿Puedo decir algo así? O sea, no es nada que ver con el tema. Ajá. Pero usted... ama a esa persona, camarada, porque dijo, lo voy a bloquear. ¡Ya, si está cumpliendo años! ¡Yeah! ¡Yay! Ah, no, ella es del 20, pero el 20 de febrero. No, pero no. La ama también, obviamente, pero porque Kiko. Es su esposa, pero... No. Bob, no, él es el 6 de junio. ¡La Tiny! ¡Es su chavo, cara! ¡Ah, no! ¡La Fátima! ¡Es su chavo, no es... ¡Sapo! ¡Ah, no! ¡Fátima! ¡Es sapo! Los chuchitos que nacieron en celebrar. Ajá. Vaya, ajá. Entonces resulta. Resulta que ahora 20 de abril está cumpliendo año a Chepe, va. Sí. Pero también, hay una marica que también está cumpliendo años. Ay, qué lindo. Armando. No. Mira, te voy a decir una cosa, niña. Marica. Mire, yo le dije a usted, se va a tragar todas sus palabras. Yo te voy a decir una cosa, todas hija. Palabras, no yo claramente dije, si el bicho necesita algo de mí como amigo, ahí voy a estar. Pero le estoy negando que no le estoy diciendo que le niegue su ayuda. Y yo también tengo algo que le estoy diciendo que usted decía que, o sea, usted en ese momento tenía un orgullo
Diego, sí, que cuando él le decía cama, cama, nos en vivo o algo, usted como que no te conozco, te ignora, o sea. Vaya, no la conocía. Yo tengo que decir, no, lo me recuerdo también cuando usted fue, cuando grabamos el cocinando, usted dijo, va de que Nano no sé qué, que no sé cuándo, o sea, que a modo de que Nano se había ido para Estados Unidos por la decisión que le había tomado, y que usted siempre iba a estar en las buenas y en las malas. Hay que todo en las malas, porque pues sí, en las malas, si necesitaba un favor de mí, ahí iba a estar yo. En las buenas ya no, porque pues sí, ya no, ya había hecho su vida por allá, y obviamente la buena vida iba a estar allá, ya para él, va. Además, donde sí se ve realmente las amistades sinceras y los buenos amigos es en las malas. Sí, sí, es cierto. O sea, por eso cuando ando de malas me buscan. Pero no. Vaya lo que estoy diciendo, cama. Que cuando, por ejemplo, la vez pasada que nosotros hicimos la batalla con Nano, usted no le quiso hablar. Porque era en tiempos buenos. No, para él no era tiempo bueno. Eran tiempos buenos porque él estaba en el cuarto de un hotel tranquilito ahí. No sabía cómo estaba por adentro. Sí, pero no es como lo que ha pasado ahora. Pero tal vez no es como que se lo explicaba usted, pero tal vez él se sentía mal por adentro. Y tal vez que él lo ajá por dentro. Y tal vez quería mostrarle que no aparentaba. Entonces tal vez él quería hablar con usted en mi batalla, así, cuando estaban así por la llamada. Y usted tenía tantas emociones contraídas, así, toda la cosa, que no llevaba cuál elegir, si estaba triste, enojado y así no encontraba. Entonces lo que usted hizo, lo que dijo el diablo tiene razón. Un video ahí hablando no deja de hablar, tiene razón. Y habla lo mismo prácticamente. Ella sola se enreda. Ajá, ella sola se enreda. Porque él lo buscó, digamos, que si él le escribió algo, o sea, como sea, lo que sea, ¿verdad? Entonces, él lo buscó en los momentos que lo necesita, pues en cambio en ese momento estaba bien, gracias a Dios, estaba en un hotel cómodo, ya solo esperando, pues sí, ya. Pero si las cosas no se dieron ahí, ¿qué creen? Sí. Pero me llega de que, pues sí, al menos usted... Si bien, Alonda, te escucho ahorita, ¿cómo? Ronca. Es que ando mal, medio mal. Pero lo que, lo que le quiero... Espérate. ¿Vos la pasaste? Te dio oxígeno también. Líbrame, señor, de eso. Lo que le quiero dar a entender es de que me llega de que, o sea, de que cumple su palabra. Por aquí la metió, Aquí le abren un hoyito en la garganta a uno y por ahí se la zampan. Aquí, cabal. Pero el diablo no la metió por aquí, no. Es que se equivocó. Pero es que nomás los dientes le llegaron y nada. Es que se equivocó. A mí la vez sí me dijo, yo no sé. Sí, cama, lo que